Soy Iris Matamoros, vengo de Murcia, tengo 37 años y mi gran pasión es la escalada. El año pasado fue muy bien, llegué a la última prueba y en la última estación, a punto de finalizar, por recolocar la barra, cuando ya estaba a punto de acabar, pues le pegué un tironcito, se salió y caí al agua sin ninguna opción. Este año vengo muy motivado, con muchas ganas, creo que vengo más preparado que el año pasado. Sé que es difícil porque hay pruebas muy aleatorias en las que cualquiera puede caer, pero mi intención desde luego es llegar a la cuerda y subir el monte Miro de Llama. Señoras y señores, tenemos aquí al participante que más lejos llegó en Ninja Warrior. ¡Iris! ¡Gírate que te veamos, este hombre! Año, este año sí, ¿no? Este año sí. ¡Coge el micro, Iris! Me imagino que vas por la calle y la gente te dirá, mira, mira, ese es el de Ninja Warrior, ¿o no? Tampoco tanto, ¿eh? No se crea. ¿Algún selfie te has hecho? Alguno ha caído. Con mi madre, con mi abuela. Suerte, Iris. Gracias. Concentración máxima en Iris Matamoros. Recuerden, el año pasado acabó en tercera posición. Ahí va Iris. Imagino que la confianza que debe tener conociendo ya lo que es una participación básica. Fíjate que aún así ha ido con cautela, no como otros. Fíjate que él sabiéndose ganar, uno de los mejores. ¿Sabes lo que me gustaba de él? Que era un concursante que analizaba cada obstáculo con el tiempo necesario. Muy cauto, sí, muy bien. Muy seguro. Haz de cuenta, él no ha probado nunca el ovni. Es la primera vez que lo agarra, pero lo tenía completamente medido. Bien, Iris. Genial, díselo. Superando esa prueba, genial. Que ya sabemos que el equilibrio quizá no son su fuerte para los escaladores. Ahí va Iris, se lanza la red. Mira cómo encoge las piernas. Cómo ha encogido las piernas. Que es muy alto. Sí, al ser muy alto también tiene una desventaja, tiene más brazos, pero también tiene más piernas. Pero si el equilibrio y las piernas no son su fuerte, aquí llega, ahora donde espero veamos una gran demostración. Arturo toca madera, fíjense, recuerden ustedes a Iris en aquellas barras voladoras que se quedó en la última, a punto de poder alcanzar la cima de ese monte que le nadie patinó, ha podido escalar todavía en España. Ese brazo derecho, mira qué elegancia. Qué facilidad lo hace. Oh, por favor, parece renacentista, parece una escultura. ¡Vamos, Iris! ¡Iris, mi favorito! Iris, que está a punto de subir esta pared vertical. Él tiene muy claro que si llega arriba se mete en la semifinal y por eso no va a arriesgar ni una sola vez. Ahí va con esa camiseta que indica el lema de motivación. Bueno. Pero bueno. Hola otra vez. Iris, lo primero, te veo más joven que el año pasado. Yo a ti también. Sí, bueno, me he hecho un listing y tal, las canas, me las tiño, esas cosas. ¿Cómo has pasado este año? Un tío que ha saltado al estrellato. Bueno, tampoco tanto. La verdad es que ha sido un año intenso, pero con el niño. Cuesta mucho entrenar y mantenerse en forma con un niño pequeño. Claro, mira, pero vamos a oírlo. Míralo. A ver cómo le dices algo a papá. ¿Le has ganado? ¡Ninja! A ver. A ver. ¡Ninja! A ver. Oye, que me han dicho que ya escala, que le han montado un mini circuito para escalar. En dos años, bueno, en dos no, pero en 15 años lo tenemos aquí. Muy bien. Iris, el año pasado nos quedamos con la miel en los labios. Arturo y yo, vamos, disfrutamos de tu ejercicio como del resto de compañeros. ¿Vienes con el objetivo de ser el ganador del segundo Ninja Warrior? Yo quiero superarme a mí mismo. Al final aquí luchas contra ti mismo y mi objetivo es subir la cuerda. Qué prudencia. Y lo más importante. ¿Te cortarías la coleta si llegas a ser ganador de Ninja Warrior? Sí. ¡Vamos! Pues trato hecho. La cámara es tuya, el micro es mío y a ver cómo gritas tú solito ese Ninja Warrior. ¡Ninja Warrior!